La salud del colon es algo que está completamente desatendido hoy en día. Si no mantienes tu colon limpio, mantener tu mente en un estado equilibrado es muy, muy difícil. Así que en el Ayurveda y el Siddha, cuando dices que tienes algo, tienes noches de insomnio, tienes alguna alteración, problemas psicológicos moderados o de cualquier tipo, lo primero es purgar. Si purgas el sistema y limpias el colon, de repente te sientes un poco equilibrado. No es una solución completa, pero traerá la atmósfera básica necesaria en el cuerpo para hacer las correcciones. Puedes lograr la corrección ya sea con medicamentos o con las prácticas necesarias. Se supone que un yogui siempre debe tener, ya sabes, movimientos intestinales dos veces al día. Porque el colon siempre debería estar limpio. Si quieres hacer cierta sadhana, el colon debería estar limpio. Y sabemos que si el colon está en un cierto nivel de impureza, o si un cierto nivel de material de desecho está en el colon, y hacemos ciertas prácticas yógicas, el cuerpo comenzará a emanar mal olor. Y también se te mete en la cabeza. Eso de seguro. Así que está directamente conectado. Si retienes la mierda, se te mete en la cabeza. Y arruina tu vida de muchas maneras diferentes. Así que las impurezas en el cuerpo deberían irse lo antes posible. Creo que muchos médicos dicen, come lo más a menudo posible, no comas una comida grande, come cada 2 horas, algo así. Mira, cuando la comida está en la bolsa estomacal, no en el intestino, cuando el proceso de digestión está en marcha, la purificación no sucede a nivel celular. Las células retendrán impurezas durante un largo periodo porque el proceso digestivo está sucediendo. Eso significa que todo lo demás se reduce, incluyendo tu cerebro. Así que en el sistema yógico debe haber un intervalo mínimo de 6 a 8 horas entre una comida y la siguiente. Si eso no es posible, al menos de 4 a 5 horas. 5 horas de intervalo es imprescindible. Menos de eso significa que te estás causando problemas a ti mismo. Así que en el centro de yoga, el día comienza con una bolita del tamaño de una canica de neem y cúrcuma. Hay muchos aspectos en esto, sobre qué impacto tiene en tu sistema. Pero antes que nada, el árbol de neem, que generalmente está en toda la India, quizá hoy se cultiva en otros 10 o 12 lugares geográficos diferentes en el mundo, pero originalmente, por naturaleza, es autóctono del subcontinente indio. Tiene una de las hojas más complejas que puedes hallar en el planeta. ¿Qué le hace el neem a tu sistema? Bueno, en términos más tangibles, un efecto inmediato es que mantiene tu tracto alimentario limpio. Cuando decimos limpio, esta es una región. Todo este proceso digestivo es una región donde tienes la máxima cantidad de otras vidas. Entonces, dentro de este tracto alimentario, hay toda una multitud de microorganismos. Muchos de ellos se han vuelto amigables con nosotros y gracias a ellos vivimos y podemos digerir la comida. Muchas funciones en el cuerpo suceden gracias a ellos, pero aún así hay muchos que nos perjudican. La singularidad del neem, en especial cuando se consume con la cúrcuma, si se consumen juntos,
en gran medida lo que es innecesario para el cuerpo, lo que puede perjudicar al cuerpo, cualquier tipo de vida parasitaria que esté allí, todo esto se elimina. Del 15 de diciembre al 15 de enero, en este mes, dada la decreciente influencia solar sobre el hemisferio norte, una cierta inercia tiende a instalarse en todo lo que es físico. El aspecto físico de la vida tiende a entrar en modo de inercia. Cuando la influencia solar está al mínimo, con una influencia disminuida, se establece inercia. Cuando se establece inercia, una de las consecuencias es que tu colon no estará limpio. Lo más simple es esto, que mantengas el sistema linfático activo. Entonces el colon se mantendrá limpio. Hay algo llamado trifala. Es una maravilla de tres frutas del mundo tropical. Si las mezclas correctamente y tomas el trifala con un poco de agua o una cucharada de leche o incluso miel, el sistema se limpia. Pero si no puedes encontrar todo esto, en el sur de la India encontramos una maravilla llamada aceite de ricino. Solo un poco. Media cucharada de aceite de ricino todas las noches, caliéntalo, ponlo en agua o leche y tómalo. Verás cómo tu colon permanece limpio y tu sistema linfático se activa porque los niveles de inercia en el cuerpo bajarán.